En el momento en que se le da el alta al paciente, a partir de ahí tiene que contar aproximadamente 14 días y en ese periodo ya estaría en condiciones de donar. Básicamente lo que tiene que hacer es informar en el banco de sangre su deseo de hacerlo. Para ello se le van a tomar algunas pruebas que tienen que ver con el testeo habitual que se le hace a cualquier donante, serologías habituales. Y posterior a eso, dependiendo si da todo normal, se puede solicitar un recuento de anticuerpos, ¿sí? En realidad se hace el recuento de anticuerpos para ver si esa persona que pasó todas las pruebas serológicas tiene los anticuerpos necesarios para poder ser donante. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante. Desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación movile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.